enóloga y política, en este orden, Concha es una mujer de rompe y rasga. Nació hace 52 años en Calahorra, ciudad bimilenaria, especialmente protagonista esta legislatura. Bióloga, marcada por su paso universitario por Salamanca, es la de medio de las hijas del Rana. Es la primera mujer presidenta de La Rioja. La de en medio de las hijas del Rana, porque así llamaban a tu padre en Calahorra. Sí. ¿Por qué? ¡Qué bueno! Pues qué gracia. Pues sí, somos las ranillas, las ranas. Mi padre al Rana, porque su padre al Rana. Le preguntamos a mi madre en alguna ocasión, cuando ya falleció mi padre, porque mi padre no supo darnos explicación. No sabemos si era porque saltaba mucho, si hacía algún sonido, si era verde, yo qué sé. Pero las hijas del Rana, sí, sí. Oye, y tengo la impresión, Concha, de que en tu casa es un matriarcado, no sé por qué, ¿eh? Pues es así. Pues es así. Mira que mi padre tenía un carácter, era muy serio, era muy formal, no, tampoco le gustaba salir, era muy de casa. Y era muy... Yo decía, si mi padre hubiera tenido hijos en vez de hijas, sería una persona de las antiguas, algo machista. Pero nos salió... Le salieron tres hijas y una señora esposa de fundamento y se hizo feminista, obligatoriamente. Ay, sí, pero es el carácter de mi madre. Es un carácter abierto, comprensivo, escucha. Bueno, con los años cada vez menos, ¿no? Porque ya hace de su capa un sayo. Pero sí ha sido la base estable en casa cuando teníamos problemas como cuando había diversión. Ella era la que más cantaba. Sí, nos hacía la ropa, nos cosía ropa, nos ha hecho abrigos, faldas, pantalones, nos ha tejido jerseys a las tres hijas. Así que yo no sé ni cómo hacía, no sé. Quiero que me digas cómo recuerdas tú tu infancia en Calahorra. Espera, vamos a hacer una cosa, te voy a ayudar con un vídeo que a lo mejor te refresca un poco la memoria. Ay, madre. ¡Ah, que me dan ganas de llorar! ¡Ay, míralas! Las tres despeinadas. ¿Pero y esto? ¡Ay, de baloncesto! Ah, bueno, esto es en Cuba. No me lo puedo creer. ¿Qué es esto? Mira, mira con mi madre. Ay, mira, también ahí es en Trinidad. Ay, con los pitufos, ¿pero qué habéis hecho? Ay, mira, en Euro Disney también. Mi primera... Ay, va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mira que me. Wow. Me acuerdo perfectamente de con el Rey Negro. ¡Ay, que me da la llorera! ¿Pero cómo es esto? ¡Ay, chica! Bien, bien. Mi infancia es muy variada. Me ha hecho ilusión. Hoy hace tantos años de que era joven, era pequeñaja. Bien, la infancia chula. Bien, bien, muy bien. Es que era la hija buena. Yo no daba guerra, entonces es mucho más fácil para los padres y por lo tanto para los hijos. Siempre con una hermana mayor con muchísimo carácter, sigue teniendo. Y ahora... Eso te iba a preguntar, ¿cómo es la relación ahora con tus hermanas? Fabulosa. Mira, ahora acaban de operar a mi madre de la rodilla, afortunadamente va todo fenomenal. Le han puesto una rótula nueva, le han cortado un trozo de cabeza del fémur. Bueno, ha quedado fenomenal. Y hemos estado las tres para turnarnos y ha sido en Madrid, porque era una complicada y tal, y entonces hemos tenido que ir a Madrid. Y por cierto, meto aquí una cuña chula. De la no sabemos la suerte que tenemos con la sanidad pública. Cuando tienes una avería y tienes que obligatoriamente utilizar lo privado, tienes que pagar tanto dinero. ¿Qué digo yo? Qué bien hemos diseñado cuando se diseña la sanidad pública, la educación pública, la solidaridad entre todos para atender. Pero esta era una cuña, aparte. Bueno, pues hemos estado las tres. Nos llevamos fenomenal, pero tenemos cada una un estilo distinto de forma de ser. No sé si ellas, o tus bueno. padres, o tu familia, ¿hay alguna vocación política? ¿O simplemente eres tú la que, bueno, de repente encontraste este camino? Yo solo. De hecho,
Aún es el día que me pregunta mi madre, pero hija mía, ¿ya te gustaba a ti esto? Porque claro, en principio hemos sido todas políticas desde el punto de vista de charlas políticas en casa. Porque claro, mi familia es una familia que, por parte de mi padre, que sufrió la represión en el 36, y de esto que se ha callado siempre, pero siempre estaba ese hablar tranquilo de, bueno, la época de la dictadura, la época de la democracia, las hijas, la libertad, los estudios, las mujeres, la igualdad. Se habla de, en casa se hablaba siempre de esa política de casa, de igualdad de mujeres con hombres y demás. Pero esta política mía no. De hecho, cuando empecé a estudiar en Salamanca, venía de ser delegada de clase del instituto, pero yo creo que porque no quería ser nadie, no porque yo tuviera ningún valor extra. Pero llegué a Salamanca con un aula magna de 300 personas y dije yo, pero bueno, ¿qué de esos órdenes estén? Y me presenté también y digo yo, pero ¿en qué cabeza cabe? Si habría cientos de personas mejores. Pero se conoce que nadie daba el paso. Entonces, no es política, es como ganas de, oye, estoy aquí, voy a echar una mano. Y así. Ya se ha llegado a ser presidenta del gobierno. Cosecha del 67, la presidenta del gobierno es un vino explosivo. De la noche a la mañana su nombre saltó a los titulares nacionales después de romper con 24 años de gobiernos conservadores. Pero antes de dedicarse de lleno a la política, ella dedicaba su tiempo y esfuerzo a conseguir los mejores vinos. El caso es que antes de ser presidenta del gobierno, tu vida laboral ha estado relacionada con el vino. A mí me gustaría que te definieses, si fueses un vino, ¿qué tipo de vino crees que serías? Bueno, pues es un vino ya que va evolucionando. ya no es ni mucho menos el vino joven. El vino joven que entra de repente en la boca, tiene una explosión de matices y después se queda corto en la trasera. Ya lógicamente con la edad yo me identifico con un vino no de crianza clásico, sino de crianza más potente en tanino, es decir, en estructura. Igual tengo menos matices florales, pero más de crianza, y que queda un retrogusto largo, que puedes estar un ratito, no sé si disfrutando o no, pero teniéndote ahí en la memoria. Desde luego lo que es un vino muy expresivo, como has dicho. Yo no sé si algún asesor te ha dicho ya, Concha, córtate un pelo, no seas tan expresiva. No. No, me viene, no de casa, o sea, del grupo que tengo, del equipo. No, porque afortunadamente dice, oye, pues si eres así, eres así. Pero de fuera, que la gente es muy graciosa, porque te dice, el pelo, ¿cómo lo llevabas el otro día? Pues no lo llevabas así. Que deje, porque eres presidenta, que no puedes hacer todo el rato así con las manos. Eres una persona que ha trabajado en el mundo del vino. Te voy a pedir que cambies tu cargo de presidenta del Gobierno de La Rioja por presidenta del Consejo Regulador. ¿Qué harías? ¿Qué cambiarías? Y te lo pregunto en un día en el que hemos conocido que es posible que Estados Unidos aumente las tasas al vino europeo, pero no sé si irán por ahí los tiros o no. ¿Qué crees que necesita la DOC Rioja para mejorar? Buah, tienen un papel tan especialmente delicado, el Consejo Regulador, delicado y también firme y fuerte. Tenemos una historia histórica, quiero decirte. El Consejo Regulador en la denominación de origen calificada Rioja ha conseguido, intentando que todo el mundo respete la norma que entre todos también se han diseñado, que el papel es clave. Entonces yo, si fuera presidenta del Consejo Regulador, ¿qué haría? Pues yo creo que lo que están haciendo todos, y los presidentes que han llegado a escuchar. ¡Qué diplomática! No, pero es verdad, pero es que hay tantos intereses diferentes. Afortunadamente nuestra denominación tiene intereses distintos también, Rioja Oriental, Rioja Alta, Media, la Alavesa. Y qué bien crianza. Mandada, Rioja Oriental, sí. con lo de Rioja Baja que tú eres. Sí, soy muy de Rioja Baja, pero les gusta a ellos y ellos han decidido. A mí me gusta que un sector que tiene las cosas tan claras, entre ellos se discutan y se lleguen a consensos, o por lo menos votaciones donde gana la mayoría. Porque en cuanto la política o la gobernanza se meta, pues ya no va a ser el interés del sector. Están ahí hablando los que son propietarios de viñas, los que son propietarios de bodegas, como para que venga el de la norma, el que les va a poner la ley, a decir, no, pero esto así no. Sin escucharle, sería un error. No me has contado la medida que llevarías a cabo, pero bueno, también has dicho cosas interesantes. Bien. Escúchame, has dicho que eres un vino con crianza, un vino ya evolucionado. Lo que no tengo claro es si vas a tener el tiempo necesario de crianza en solo una legislatura
para llevar las cosas a donde tú quieres llevarlas. Sí, 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 sí. Es mi obligación como, fíjate, como vino de una cosecha elegida. Cuando eliges una uva, cuando la vendimias, has analizado sus características y sabes que esa uva te va a servir para que el vino fruto de la fermentación aguante la crianza. Y aquí me han elegido, nos han elegido al equipo por las características para que aguantemos la crianza, que será dura, porque es posible que la madera que nos ocupe no sea nueva del todo y tengamos que rascar para coger la veta de madera nueva que nos permita darle otra vida al vino, por lo tanto al gobierno final. Voy a seguir con las metáforas. ¿Cómo te han dejado los depósitos tus antecesores? Pues los han dejado con muchas oquedades que no tienen todavía fondo. Entonces estamos buscando el fondo y cuando buscamos vemos que se pierde mucho por ahí, se pierde mucha cantidad. La calidad afortunadamente la tenemos como en la denominación de origen, la calidad existe, pero la cantidad, es decir, aquí me han dejado un gobierno con agujeros negros, con un vértice que te arrastra hacia abajo, porque estamos viendo que tenemos que apagar muchos fuegos económicos, principalmente en cada consejería. Hay acuerdos que no se han firmado, hay medidas que se han firmado, pero que no, ni mucho menos son prioritarias y suponen mucho dinero, como los últimos convenios firmados. Es decir, no dejaron atendidas las necesidades de atención primaria, pero sí dejaron firmados determinados convenios de obras menores. Menores no por cantidad, sino por no prioritarias. Entonces, ¿qué depósito? Pues depósito que hay, pues un depósito que hay que ir tapando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, para que ese vino se críe bien ahí. ¿Va a tener La Rioja problemas económicos para afrontar el final de este 2019 o el 2020? Afortunadamente ya tenemos la noticia del presidente en funciones de España que las entregas a cuenta se van a realizar. Por lo tanto, eso es un alivio, porque no nos va a obligar a aumentar el crédito que necesitamos para hacer los pagos enormes que nos quedan hasta final de año. Entonces eso nos va a venir bien, las entregas a cuenta. Haremos todo lo posible porque no repercuta en la vida diaria. Meteórica, no hay otra definición para la carrera política de esta mujer. Entró en el Parlamento riojano hace solo 8 años y al Partido Socialista en los peores momentos de Zapatero. Primero puso orden dentro, después tejió en tiempo récord una perfecta malla que ha extendido las siglas del Partido Socialista por toda La Rioja. Oye, dime la verdad, ¿no hubieras firmado hace 2 años y medio, 3, el color rojo de esta comunidad autónoma? Ni de lejos. Yo, la verdad es que yo soy un poco en ese sentido ilusionada y no me preocupa el futuro, pero mi entorno me decía, no, hombre, pero es que La Rioja es de derechas, decían. Decía, yo juraría que no. Yo juraría que cuando yo vivía en Calahorra, cuando el primer gobierno de Nacho Pérez, del delegado de gobierno actual, había una ilusión y la gente era de progresista. Y poco a poco hemos ido viendo cómo ha cambiado y realmente hay gente que no se lo esperaba. Pero yo, hablando con las personas, si no necesariamente son ni muy de izquierdas ni muy de derechas, a mí la gente lo que me dice es, por favor, ayuda a esta comunidad a que no se quede atrás, que no seamos los últimos. Y yo creo que ahí hemos encajado lo que todos pensamos. Si hablas tomando un café con las personas del día a día, las que trabajamos, cotizamos, tenemos hijos, los tenemos que llevar a la universidad dentro de poco, tenemos que ir a la... todo el mundo quiere, oye, refuerza esto y te apoyaremos. Has citado a Nacho Pérez, que ha sido un fiel acompañante durante mucho tiempo, y yo quiero citar a otra persona, que es Paco Con. Sin ellos dos el camino hubiera sido bastante diferente, ¿no? Sin duda, sin duda. Nacho Pérez, porque pensó que podría ser la candidata ideal para el gobierno de La Rioja. Paco Con, porque dijo, desde luego, a por ello contigo, y él lo ha dicho en muchísimas ocasiones, ha dicho, yo estoy aquí, soy secretario general, para que Concha sea presidenta. Sin ellos no hubiera sido posible, y no por nada, porque a mí me falta ese brío político de un secretario general como Paco Con. Concha, tú dices que eres una mujer de decisiones rápidas, de toma de soluciones, pero yo no sé si al entrar al gobierno te has topado con que todo no es más fácil, no es tan fácil como pueda parecer. Y me voy a referir a 2 asuntos concretos, sanidad y educación.
Pues ahí, efectivamente. Pero yo tampoco he sido nunca de decisiones radicales sin mirar las consecuencias. Cuando en educación preparamos el programa de gobierno, lo que tenemos claro es que no podemos entrar y decir fuera esto, sin ver lo que hay dentro. Lo que siempre decimos es que apostamos por la educación pública, igual me da con la sanidad pública. Yo lo he dicho y lo defenderé porque me parece algo maravilloso, esta solidaridad de una sociedad que es capaz de aportar dinero para que entre todos tengamos las mismas oportunidades básicas, me parece fundamental. Con el tema de los convenios que había con las escuelas privadas, los colegios privados, hay que analizar primero, sí, se ha empezado la clase ya, nosotros hemos entrado cuando ya se había empezado el curso. No puede caber en ninguna cabeza que vayamos a entrar y digamos esto se corta, todo el mundo a su casa, no puede ser. Lo que sí es estudiar a lo largo de todo el curso, para cursos posteriores, cómo están de cubiertas las plazas de las escuelas públicas, si hay alguna línea vacía en algún sitio, en algún municipio, en la capital, etcétera. En función de eso es rellenar, es decir, aportar todos los alumnos posibles a la escuela pública para poder aportar ahí todo el dinero que entre todos aportamos de los impuestos. Y ya está. Y por supuesto las escuelas privadas, los colegios, los institutos privados concertados, que sigan adelante si son necesarios, por encima de todo. Pero siempre que esté bien cubierta y sea de excelencia la educación pública. Lo mismo nos ha ocurrido con la sanidad. Hay conciertos que incluso lo hemos hablado con nuestros socios del gobierno, es decir, con Podemos e Izquierda Unida. Somos conscientes de que si hay pacientes que están siendo atendidos por la empresa privada que tenía ya un acuerdo con la sanidad pública riojana y la cortas, no dejarías pacientes sin atender. Eso no cabe tampoco en ninguna cabeza. Por lo tanto, se trata de reforzar lo público por encima de todo y darle todo el trabajo posible a lo público, y a lo que no se llegue, derivarlo a lo privado. Oye, ¿hasta qué punto sientes en la nuca el aliento de Izquierda Unida y de Podemos? Pues la verdad es que está yendo muy bien la relación, por ejemplo, con la consejera de Podemos, con Raquel Romero, la relación es extraordinaria, es buena, es fluida, y están además ellos conformando también su equipo de manera libre y natural, y están, ya tienen su sitio destinado. Estamos todavía en cambios en el gobierno, en las consejerías, puesto que están organizándose las mesas en un sitio para que se desplace una consejería y ya esa tiene que ir la otra. En fin, estamos todavía recolocándonos, pero todos tenemos ya el puesto de trabajo. La relación es muy buena, estable. Y afortunadamente también con Izquierda Unida, una persona como Enar Moreno, una persona muy preparada y que tiene las cosas muy claras y habla de frente, es cuando ella te explica, te pide explicaciones, y afortunadamente nuestro consejero de Hacienda ha estado hablando ya con ella de cómo va a ir el presupuesto y demás, nuestro consejero de Educación y Cultura también, el consejero, bueno, todos los consejeros a los que se les ha pedido charlar con ella, Sanidad, Sarala también. Así que, muy bien. ¿Cómo explicarías a los riojanos que exista una consejería de participación ciudadana, que hasta cierto punto puede ser necesaria, y una dirección general o un observatorio de derechos humanos, que al fin y al cabo, Concha, es un pago que habéis tenido que hacer a Podemos para poder gobernar? Bueno, en realidad, de las exigencias que tenían al principio a las que han llegado, la verdad es que han sido como mucho más razonables. Ellos nos dijeron en los momentos de la negociación que eran que tenían a personas preparadas para ese campo, para la cooperación, derechos humanos, oficina de retorno, y entonces vieron que si a personas en las que estaban pensando se las podía poner a trabajar ahí, pues que podrían hacer una buena labor para La Rioja. Pues adelante, si con eso conseguimos una estabilidad para La Rioja, no estamos hablando de mi preferencia. No me vienes a decir que es un mal menor. Que de la que preferencia. Pagar ese peaje. No he dicho nada. Es un acuerdo al que se ha llegado de manera mutua y consensuada, y estamos contentos. Pues dejémoslo ahí. Bueno, el caso es que tú, con todo lo que has vivido por el camino, que ha sido bien duro, has conseguido la presidencia del Gobierno de La Rioja, que es algo que no ha podido conseguir Pedro Sánchez. Así que el 10 de noviembre, otra vez todos a las urnas. No me digas que no, la cantidad de gente que te ha tenido que decir, Concha, conmigo no cuentes, yo no voy a votar otra vez. Uy, no. ¿Qué va? Te lo han dicho seguro. Me lo han dicho. Pero ¿sabes qué? En cuanto estoy hablando con esas personas 2 minutos, en ocasiones 1, llegamos a la conclusión de que no
no pasa nada. La Constitución nuestra, la española, dice que si no se llega a un acuerdo, se convocan elecciones. Y ya está, es algo natural. Y entonces dices, ya, ya, pero es que ¿cómo no se puede llegar a un acuerdo? Y yo digo, cuando me lo dicen, ¿sabes lo fácil que hubiera sido ser yo presidenta a la primera? Y Pedro Sánchez, con dar lo que piden los demás, ya seríamos presidentes a la primera. ¿Pero qué queremos? Ser responsables. Y si después se va a elecciones y no se gana, o no se es presidente, ya está. No se ha vendido el voto a cualquier precio. Se ha sido honrado y honesto. Y con eso yo voy a ir a cada rincón de La Rioja a explicarlo. Y si me dejan en Extremadura o en Madrid también. Oye, tienes buen rollo con Pedro Sánchez, ¿no? Buen rollo porque, o sea, buen rollo, sí, sí. Hay, es una persona tan sincera que ha pasado por vicisitudes variadas y se ha puesto por delante el mundo de decir, oye, que aquí he venido para hacer algo bueno, bonito, que creo que yo, que honesto, y si no, me voy. Fue capaz de dimitir de diputado. A mí me dijeron, ¿cómo es posible? Si dimites de diputado te quedas en nada. No, te quedas con tu honestidad y con la honradez. Y si y me voy a la calle y si no gano, no pasa nada. Y hay que ir con esa idea también por delante. Y además has recibido muchos palos internos, que yo creo que esos son los que más duelen. Esos son los que más duelen, porque ha costado mucho cambiar el ritmo. Que alguien que venga de nuevas, eso lo sé yo también por experiencia, que venga de nuevas a decir, yo estoy aquí con esta idea y no pasa nada. Si no es la de la que se ha llevado siempre, creo que es la mía y vamos con ella para adelante. Y entonces hay que ser consecuentes, eso sí, no a libre albedrío. Oye, pues se nos ha acabado el tiempo de entrevista, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. De actualidad nacional casi ni vamos a hablar, como diría Forges, que creo que es un personaje al que admiras. Gen Santa. Gen Santa. ¿Qué país? Así es.